el ganadero, ex rector de la Universidad de Córdoba, hombre dedicado a las actividades ganaderas en el departamento de Córdoba, especialmente en toda la zona que tiene que ver con el caramelo, la zona de los volcanes, el Alto Sinú, nos cuenta su concepto acerca de este duelo, este luto que se vive hoy en el gremio ganadero con la muerte de Esteban Rafael Urueta. Hombre, sí, yo lamento la muerte de un compañero, de un amigo, de un colega, y la lamento profundamente porque yo ya he pasado por muchos casos de eso. Sufrido extorsión, boleteos, vacunas, secuestro, y eso es un mal que cualquiera de nosotros ganaderos debe estar preparado para sufrir en un momento determinado cualquiera de la vida. Principalmente en estos momentos cuando todo está cambiando a una forma vertiginosa a peor. Nosotros, en concreto, nosotros finqueros y campesinos, esperamos tal vez un cambio en toda la estructura del Estado para favorecer a la comunidad, al pueblo, a la industria, a la empresa, que es la que produce el empleo, la que genera trabajo. Pero nos hemos encontrado en una situación totalmente diferente. Ha habido un cambio, sí, hay un cambio grande, enorme, pero a peor. La inseguridad está desbordada, los crímenes están alborotados, los secuestradores, los matones, los asesinos, cogiendo soldados y haciendo toda barbaridad. Entonces, si nosotros que vivimos en el campo, ¿qué más podemos esperar de esa vaina? Sino la violencia, que en cierta forma está apoyada por el sistema, por el régimen. En este caso, yo estoy totalmente comprando o conforme con y de acuerdo con Álvaro Gómez. Uribe. No, Álvaro Gómez. Ese que se... Gustavo. Sí, él decía que el problema en Colombia era el sistema, el régimen, hablaba él. Y efectivamente, si el régimen no funciona, no puede funcionar nada en la vida. El loco es loco porque se le daña la cabeza, el cerebro. No porque se dañe un pie, un brazo o una oreja, no. Si se daña el cerebro, se jode todo. Así es el sistema. Si el gobierno no pone ejemplo, no da parámetros de convivencia, no pone orden, no apoya la ley, no apoya pues el control de la violencia que se está generando en Colombia, no hay nada que hacer. Yo creo que si seguimos así en unos 2 o 3 años estamos peor que cualquiera de los países estos que hoy están pues al borde del sepulcro, como son Venezuela, como iba Argentina, como ese otro allá de Centroamérica, Cuba, que Cuba está en una ruina impresionante, pero dicen que está bien. Ese es el concepto que yo tengo, es un mal que cualquiera de nosotros ganaderos estamos de estar preparados para sufrirlo en cualquier momento de nuestra existencia. Esto no provoca ni proyecta mejorías en la empresa, ganadera, sino zozobra, dolor y desespero, desconsuelo. Yo soy ganadero, nacido y criado en esa vaina. Como le dije anteriormente, he sufrido las 7 plagas de Egipto acá en Colombia. Y le di una cuestión que yo siento, a pesar de ser radicado en el Alto Sinú desde siempre, de haber vivido toda la violencia que se ha generado allá en esa región, siento terror. Esa es la situación de cualquier ganadero. ¿Okay? Muchas gracias, doctor Rodrigo Negrete Soto. No, con gusto, y lamento pues que me haya cogido de sopetón, si no te hubiera dicho más cosas.